En estado de extrema gravedad permanece el sargento segundo Carlos Retamal Jaqui, carabinero linarense que fue golpeado fuertemente en la cabeza durante la tarde del domingo, mientras fiscalizaba a vehículos que realizaban carreras clandestinas en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso. Puesto que vecinos denunciaron la ocurrencia de carreras clandestinas. En esas circunstancias, al llegar nuestros carabineros a controlar este delito, uno de ellos fue agredido cobardemente por un delincuente con un fierro en su rostro, causándole gravísimas lesiones. El carabinero oriundo de Linares se encuentra en el hospital de carabineros luchando por su vida, pese a que los diagnósticos no son favorables. Se encuentra en extrema gravedad, ya con riesgo vital. Ya tiene una lesión neurológica muy compleja y eso lo mantiene en esta situación de inestabilidad y gravedad. La situación neurológica es extremadamente grave. Y son el resto de los órganos que también se afectan, que se tienen que controlar con distintas drogas vasoactivas, fundamentalmente, y en eso ha tenido una estabilización de su cuadro. Desde la familia agradecen el apoyo y piden continuar con las cadenas de oración. Es un momento doloroso, triste. No tenemos palabras como saber lo que sentimos. Un muchacho joven, con muchos valores, inculcado por su madre, por sus tías, por sus tíos. Un cabro que amaba el servicio público, le amaba ser carabinero, amaba ser bombero. Yo quiero darle los agradecimientos, quiero que todos los que tengan distinta fe, que tengan distinto credo, se unan en la oración. Al cierre de esta nota se informó que el alcalde Mario Mesa se encuentra apoyando a la familia en Santiago, a la espera de una evolución favorable por parte del sargento Carlos Retamal Jaqui.